Amigas, amigos de la Red de Medios Digitales del Perú, buenas noches. Bienvenidos sean a esta nueva entrevista que ofrecemos en simultáneo a través de los medios aliados que participamos de esta Asociación de Medios Regionales Independientes que procuramos llevarle la más completa información del acontecer nacional y regional, con una mirada distinta, siendo un contrapeso informativo desde el interior del país. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. Se trata de el ex candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Popular y además varias veces congresista de la República, Johnny Lezcano Anzieta, quien ya se encuentra en nuestra sala. Buenas noches, señor Lezcano. Un saludo desde Lambayeque, capital de la amistad, Chiclayo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un cariñoso saludo a Lambayeque, a Chiclayo, a todas las regiones del Perú que nos están viendo. Muchísimas gracias. Esta noche vamos a compartir con nuestros colegas de Cusco, Puno y Arequipa, regiones que se integran también a la Red de Medios Digitales del Perú. Están ya nuestras colegas para poder conversar. Voy a dar pase de inmediato a nuestra colega Catherine Mendoza del medio Cusco Post para que plantee sus interrogantes. Muy buenas noches, colegas. Buenas noches, señor Lezcano. ¿Cómo está? Buenas noches, Catherine. Bueno, un gusto conversar con usted. Bueno, iniciaremos conversando un poco sobre este escenario político que está pues bastante fragmentado, ¿no? El Perú está dividido y también hay los partidos están envueltos en escándalos sobre corrupción, sobre todo en este tema del financiamiento de sus campañas. El último escándalo que ha salido es sobre Perú Libre. Yo quería preguntarle si usted cree que haya habido algún financiamiento ilícito en la campaña de Perú Libre? Bueno, eso será definido en la investigación correspondiente, ¿no? Porque a veces las acusaciones, las denuncias, se tienen que investigar para hacer una afirmación. En el mundo político mucha difamación aparecen, también cosas ciertas, denuncias ciertas, que en los procesos de investigación se determinan la certeza de estas denuncias. De tal manera que haya indicios, al parecer hay indicios porque la fiscal está llevando a cabo una investigación. Hay indicios seguramente de alguna irregularidad, de algún financiamiento indebido a Perú Libre y eso se tiene que investigar rigurosamente para que sean coherentes, ¿no? Porque a veces los candidatos y en especial el señor Pedro Castillo y su grupo luchan o dicen luchar contra la corrupción y eso se tiene que demostrar pues en la práctica, si no somos pues personas que estamos haciendo demagogia, inconsistentes en nuestro quehacer político. De tal manera que, digamos, de manera definitiva es la investigación la que debe determinar si hubo un financiamiento ilícito. Es una denuncia grave, por cierto, que debe indagarse rigurosamente, repito, más aún si es que el que va a asumir, al parecer, el gobierno al que va a asumir la presidencia de la República es Pedro Castillo, precisamente candidato de Perú Libre. ¿Usted cree que usted cuánto más o menos ha determinado su gasto en la primera vuelta en su rendición de cuentas? Mire, yo he utilizado, el partido tenía 1.600.000 soles en la tesorería. De esos 1.600.000, como siempre le explico a mis correligionarios, hemos gastado 120.000 soles en la campaña a nivel nacional. Todo lo han puesto los correligionarios, las banderitas, las pintas, han sido los correligionarios mismos los que han corrido los gastos, amigos del partido. Pero nosotros, de fondos del partido, hemos gastado una mínima parte. Con eso se demuestra que en las campañas políticas no se necesita mucha plata. Se hace creer que se necesitan millones para hacer alguna campaña política. Sí se necesita la colaboración de los militantes de los partidos. Pero mire, yo he gastado 120 y tantos mil soles de los fondos de Acción Popular. 1.600.000 se han quedado allí. No se ha tocado mayor cantidad de dinero, ¿no? Y con eso hemos recorrido todo el Perú, pero claro, la colaboración de nuestros correligionarios, de amigos, de trabajadores, de militantes del partido, nos han ayudado a hacer esta campaña electoral. Pero el gasto ha sido absolutamente mínimo.
Y comparando con la campaña que ha realizado Pedro Castillo, ¿usted cree que hay alguna equivalencia o usted considera que la campaña de Pedro Castillo ha sido millonaria o ha tenido mayores recursos, mayores, mayor publicidad? ¿Usted qué ha estado ahí en la cancha? Yo no conozco los recursos que hayan generado ni tampoco la rendición de cuentas que está haciendo Perú Libre a la OMPE y a los organismos electorales. Pero sí ha habido estas denuncias de que se han recaudado, dice, de manera irregular, no 100 mil, sino mucho más dinero. Yo creo que ellos deben establecer, ¿no?, la rendición de cuentas y decir cuánto han gastado. ¿Han gastado esa cantidad o mucho más? A mí me parece que han gastado muchísimo más, ¿no? No creo que hayan gastado 100 mil soles, ¿no? O un poco más de 100 mil soles. Me parece que ha habido una mayor inversión, ¿no? Ok. Bueno, pasando ahora al ámbito del el TC. El día de hoy, su bancada han anunciado tres congresistas que no están de acuerdo. Entre ellos está el congresista cusqueño, Jorge Vázquez. Bueno, este congreso ha estado aprobando por insistencia bastantes normas legales, ¿no? Bastantes leyes. ¿Usted por qué cree que este congreso esté apresurado en elegir a los tribunos, no tanto tal vez para el siguiente periodo, sino también para que les faciliten y estas normas aprobadas por insistencia no tengan un rechazo en un futuro? A ver, yo creo que los magistrados del Tribunal Constitucional están siendo elegidos o han pretendido ser elegidos porque no han pasado el número de votos correspondiente en una legislatura totalmente irregular. Una legislatura la han partido en dos y han creado cuatro legislaturas precisamente para hacer en inicio reformas constitucionales, no han salido las reformas constitucionales, también han sido rechazadas, y de paso han aprovechado pretender designar a magistrados del Tribunal Constitucional de una comisión que estaba desactivada. La habían desactivado porque se habían retirado varios miembros de los partidos políticos porque veían que las cosas no se estaban haciendo de manera adecuada, de manera legal, seleccionando a los mejores postulantes, ¿no es cierto? Entonces comenzaron y retomaron esa comisión que estaba desactivada, la retomaron y finalmente han pretendido designar a los magistrados entre ayer y hoy, pero se expidió una resolución, una cuestión previa o una medida cautelar que ordenaba suspender la designación de los miembros del Tribunal Constitucional por las irregularidades que se están cometiendo, porque no se pueden dividir, pues, en varias legislaturas una sola, sino se tienen que designar o hacer los cambios constitucionales y los procedimientos de otra manera, de manera que estén de acuerdo al reglamento. Eso no se estaba cumpliendo. Entonces, el juez o la jueza, al parecer, dispuso que se suspenda la designación. Claro. Lo mismo pasó en el caso del señor Alan García. Dijeron que las cuestiones estaban haciendo irregulares su investigación y se suspendió o dejó sin efecto el trabajo realizado por la megacomisión. No es la primera vez que se expide resoluciones que el Congreso debe incumplir. Ha habido parlamentarios también que han hecho reclamos, han conseguido expedir resoluciones y el Congreso ha tenido que cumplirlas. Eso es un Estado de Derecho. Una sentencia se tiene que cumplir no solamente por un ciudadano, sino por las instituciones públicas. A mí me parece bien que haya parlamentarios, está Rolando Campos de Lambayeque, en el caso de Acción Popular, el caso de Hans Troyes de Cajamarca y Jorge Vázquez del Cusco, que han votado en contra de la designación, porque yo creo que hay que defender los procesos regulares, que hay que designar a miembros del Tribunal Constitucional a personas honorables. Fíjese, los primeros dos candidatos que tenían mayor puntaje habían conversado muchas veces con el señor Inostroza, el que vendía sentencias en la Corte Suprema. Muchas veces, ¿ah? Entonces, yo digo, designar a esas personas como miembros del Tribunal Constitucional era un escándalo. Entonces, yo creo que está bien que algunos parlamentarios hayan votado en contra y no se haya conseguido los votos necesarios
para nombrar a estas personas que creo que no cuentan con los requisitos necesarios para cumplir esa delicada tarea de cautelar el cumplimiento de la Constitución y sobre todo los derechos constitucionales de los ciudadanos. Señor Lescano, una última opinión, por favor, porque nos gana el tiempo. Justamente por insistencia se ha aprobado hace poco el traslado de la sede del Ministerio de Cultura de Lima a Cusco, pero hay muchos expertos que dicen que no es posible, que no es viable, y bueno, en Cusco nosotros ansiamos una verdadera descentralización. ¿Qué opina usted? ¿Es posible o no es posible? Yo creo que es una cuestión administrativa. El Ministerio de Cultura o cualquier otro ministerio puede funcionar, según mi criterio, en cualquier lugar de la República. Yo creo que es una buena señal trasladar el Ministerio de Cultura al Cusco, ¿no? Con tanta riqueza que tiene desde este punto de vista, ¿no? Monumentos arqueológicos, es un ícono del turismo mundial. Eso puede ayudar al Cusco y no solamente al turismo, sino al desarrollo del Cusco en esta importante tarea, actividad que tienen en el turismo. Yo creo que es absolutamente viable. Es como poner, digamos, una entidad. Hay entidades que descentralizadas de los ministerios y no funcionan en las provincias. Yo no creo que, no hay ninguna disposición que yo conozca que diga que los ministerios deben funcionar exclusivamente en Lima, sino deben estar, obviamente, dentro del territorio nacional. Yo veo positiva esa disposición de que en el Cusco pueda funcionar el Ministerio de Cultura. Al contrario, ¿no? Es una descentralización que va a ayudar al Cusco, porque, repito, Cusco es uno de los emblemas que tenemos a nivel mundial en el turismo. Ok. Muchísimas gracias, señor Lescano, por sus palabras. Ahora le dejo con mi colega Daniel Gustavo Vera, del Semanario Expresión de Lambayeque. Adelante, Gustavo. Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, Katherine. Señor Lescano, ¿qué opinión le merece estas alianzas que se dan en el Congreso de la República, el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, parte de Acción Popular y otras fuerzas políticas para forzar situaciones como la que hemos visto en las últimas 48 horas, una elección amañada, trastocada de integrantes del Tribunal Constitucional? No es nada entendible que, por ejemplo, en el caso del señor Calle Jayén, estando en el primer puesto del cuadro de méritos, haya tenido ayer 6 votos de adhesión de la representación parlamentaria y después se pida una reconsideración por otros 2 miembros que inicialmente no fueron elegidos. ¿Es este Congreso peor que el que cesó en funciones en septiembre del 2019? Bueno, en realidad este Congreso ha tenido muchos traspiés, ¿no? Y uno de esos traspiés ha sido esto de la vacancia, que originó tantos problemas, digamos, en el mismo Parlamento. Y además, ahora tienen otros problemas ocasionados por este tipo de elecciones frustradas, ¿no? Y obviamente, tanto el pasado como más o menos están funcionando en las mismas condiciones y con la misma, digamos, inclinación, con la misma forma de trabajo. Yo le veo una influencia muy grande del fujimorismo, ¿no?, que controla el trabajo parlamentario. Bueno, claro, hay congresistas que se salvan, por ejemplo, el congresista Rolando Campos de Lambayeque, que hay que saludar su posición, que votó en contra de la designación de magistrado del Tribunal Constitucional, y los demás congresistas que he mencionado, y de otras bancadas, el FREPAP, que se ha negado en votar. Entonces, sí hay parlamentarios o grupos que, digamos, están obrando de manera correcta. Pero claro, el anterior y este adolecen de muchos vicios, de muchas irregularidades, ¿no? Hay una especie de repartijas que se hacen, ¿no? Uno designa a un candidato, el otro a otro candidato, y lamentablemente esos candidatos no han tenido el respaldo de la representación nacional. Como tú decías muy bien, el señor Calle, que iba en el primer lugar, ha tenido poquísimos votos de los más de 100, de los 130 parlamentarios. Eso quiere decir que no se están haciendo las cosas bien en el Parlamento, ¿no? No se están haciendo los procesos adecuadamente. De tal manera que ambos congresos están teniendo las mismas irregularidades. No se están actuando mirando la realidad nacional,
el interés general del pueblo peruano, sino algunos intereses político-partidarios, algunos amigos que van ahí a candidatear y ahí están más o menos probando suerte. Entonces, así no se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional. Tienen que ser personas probas, personas buenas. Ya decía hace unos minutos que hay candidatos que han hablado muchísimas veces con el que vendía sentencias en el Poder Judicial. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y además ya ha renunciado el señor Rioja, uno de los candidatos que se presentaron, también ha renunciado porque ve que es una cuestión irregular. De tal manera que tanto este Congreso como el anterior han tenido muchos errores, ¿no? No tienen buena asesoría, al parecer obran por intereses particulares y no por los intereses del Perú, ¿no? De manera tal que yo creo que no hemos mejorado mucho, casi estamos igual. ¿Y se atrevería usted a deslizar la posibilidad de que el Congreso que viene a partir de julio va a tener un comportamiento similar, teniendo en cuenta que son varias de las agrupaciones políticas o de las bancadas que hoy están generando esta situación tan cuestionable, las que también van a tener participación en el próximo Congreso, y esta vez el fujimorismo con otros aliados que son ya públicos, como por ejemplo la representación de Renovación Popular y de Avanza País? ¿Podríamos tener por tercera vez consecutiva un Congreso que no da la talla o una representación congresal que no da la talla para lo que espera el país? Espero que no suceda eso, hay que darles el beneficio de la duda, yo creo, ¿no? Porque en el caso de Acción Popular, por ejemplo, tienen otra visión, ¿ah? Los congresistas que han ingresado ahora y que van a cumplir funciones a partir del 28 de julio tienen otra visión de lo que están haciendo los actuales congresistas de Acción Popular, están en otra línea, ¿no? Están apostando por seguir los principios y la ideología de nuestro partido, están viendo con mayor claridad los intereses generales del país, están viendo que la bancada nuestra actualmente está cometiendo muchos errores, ¿no? Y de esos errores hay que aprender, porque si no, no mejoramos. De tal manera que yo creo que va a ser el esfuerzo este nuevo Congreso en hacer las cosas absolutamente distintas. Claro, como tú dices, vamos a tener bancadas bien vinculadas al fujimorismo, a esta Renovación Popular, ¿no? Que se fundó en base o se creó en base o se modificó en base a lo que era Solidaridad Nacional del señor Castañeda. Ahí están los de Avanza País con Hernando de Soto, que son muy allegados al fujimorismo, que seguramente harán la misma tarea, porque el fujimorismo ha estado tantas veces en el Congreso y varias veces ha pedido perdón, pero nunca ha cambiado. Yo creo que ellos van a actuar muy parecido a lo que está sucediendo hoy día, oposición y oposición al gobierno, y no van a dejar trabajar. Yo creo que eso va a ser una constante en el próximo gobierno. Pero yo sí le puedo decir que en el caso de Acción Popular las cosas van a ser absolutamente distintas. Ahora los congresistas están coordinando con el partido, están llamando al que fue candidato presidencial. Nos hemos reunido con todos varias veces. Y yo contento porque obviamente tienen una visión absolutamente distinta de los actuales parlamentarios que nunca me convocaron al Parlamento, a pesar que yo he sido 4 veces parlamentario, nunca me convocaron para una consulta, para ver qué cosa se hace mejor, ¿no? ¿A quiénes o a qué responde la actual bancada de Acción Popular, señor Lescano? No, mire, yo creo que la actual bancada va a responder a los lineamientos del partido, no responde a personas. Pero sí, ellos tienen claro que tienen que coordinar con quienes estuvieron en esta gran cruzada nacional que hemos llevado a cabo sin mucho dinero. Esa es la bancada que viene, pero la actual, viene. La que está en este momento. A la actual, no sé, porque como no he tenido, mira Daniel, yo no he tenido mayor contacto con ellos, como te digo, nunca me convocaron para tratar algún tema delicado, que se necesita algún consejo, alguna opinión, nunca me han convocado, ¿no? Entonces no tengo mayor idea quiénes están ahí involucrados, hay algunos que salen a hablar en nombre del partido, como una especie de vocero, pero sí los has visto pues ahí a algunos correligionarios antiguos de Acción Popular, digamos, en ceremonias oficiales, no sé si ellos son los que los aconsejan o los asesoran, no tengo entendido, no sé
con quienes están haciendo asesorar, pero porque yo he estado muy alejado de ellos, ¿no? Porque nunca me he convocado. Víctor Andrés García Belaunde y Javier y el señor Raúl Díaz Canseco. Sí, los he visto en ceremonias ahí. No sé si le estarán consultando o no, pero creo que son más cercanos a esa posición, ¿no? Y bueno, pienso que a ellos buscan pues consejos, ¿no? Porque yo los veo muy cercanos a ellos, ¿no? Para finalizar de mi parte, señor Lescano, ¿ha tomado usted algún tipo de contacto con la gente de Perú Libre, con el virtual presidente electo Pedro Castillo? ¿Aceptaría usted una reunión, quizá llevarle su plan de gobierno, algunas propuestas que pueda él ejecutar a partir del 28 de julio cuando, bueno, todavía no está proclamado, pero sabido es que será él el que asuma la presidencia de la República? Sí, sí, no, me han estado invitando a reuniones. Yo, en este proceso de la segunda vuelta he preferido no contactarme con ninguno de los candidatos, porque yo me mantuve neutral, dije que no iba a votar por ninguno de los dos porque no garantizaban un buen gobierno, pero sí he recibido varias invitaciones para reunión con los señores de Perú Libre, ¿no? Y les he contestado gentilmente que cuando sea proclamado el presidente de la República, si en efecto sucede esto, creo que es evidente que va a suceder, yo voy a ir a saludarlo, sería el nuevo presidente de la República. Como tú bien dices, le presentaré algunas propuestas y nos pondremos a trabajar por el Perú. Vamos a ayudar al nuevo gobierno a que salga adelante, porque eso supone que salga adelante el país, ¿no? Pero no hemos tenido mayor reunión. Sí, los voceros de mi partido han tenido reuniones con los otros voceros de Perú Libre en el Parlamento, los nuevos congresistas que van a entrar a partir del 28 de julio. Y claro, yo he contestado algunas invitaciones que me han hecho los señores de Perú Libre para poder conversar, y seguramente que voy a conversar con ellos más adelante para darles mis puntos de vista, porque ellos, me parece bien que estén convocando a todas las fuerzas políticas para tomar nota, ¿no?, de sus preocupaciones, de sus proyectos, de sugerencias. Me parece que así se fortalece el gobierno y me parece que así puede salir adelante el país. Le doy ahora el pase, le doy ahora el pase a nuestro colega Marcos Zabalaga de El Dúo del Equipo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Lescano. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marco? Quisiera hacerle una pregunta un poco más amplia, al margen de la coyuntura actual política, ¿no? El Perú ya va a cumplir 200 años de independencia. Ya deberíamos ser una nación un poco madura y no vernos en una situación tan inestable políticamente como la actual, ¿no? Somos un país democrático, tenemos este sistema de gobierno y aún así no hemos logrado madurar como nación. ¿Usted considera que aún somos un proyecto de nación? O sea, ¿nos falta mucho para madurar? Y si es así, ¿qué es lo que nos falta en realidad? ¿En qué hemos fallado en estos 200 años de camino en elecciones políticas democráticas que al fin y al cabo nos han llevado a esta coyuntura, ¿no? Esta coyuntura que en medio de una pandemia, que es como que si todo se hubiera juntado para que el Perú actualmente esté en una crisis o en un momento crucial de su historia, justamente coincidiendo con los 200 años de independencia, el bicentenario. Bueno, en realidad somos un país maravilloso, ¿eh? Tenemos una riqueza natural, riqueza cultural espectacular, ¿eh? Yo he recorrido el Perú, todas las regiones y muchas provincias en cada región, y nuestros paisajes, nuestra riqueza natural, todo lo que tenemos es invalorable. Y creo que hemos ido avanzando por esa riqueza que hemos tenido. Pero en la parte política hemos ido involucionando, no hemos ido evolucionando, ¿no? Hemos ido cayendo en valores y una serie de situaciones. Los últimos 6 expresidentes están investigados por corrupción. Eso es terrible, terrible. Muchos gobernadores en la cárcel, alcaldes en la cárcel, porque han utilizado mal los recursos económicos que se les ha dado. Entonces, en política sí tenemos un gran retroceso. Los partidos políticos están debilitados. Imagínate, el APRA ha desaparecido.
es uno de los partidos más antiguos que tenemos. Ha desaparecido y algunos otros más se han debilitado. El único que más o menos se ha mantenido a flote es Acción Popular, ¿no? Tenemos 65 años, ayer hemos cumplido precisamente los 65 años de fundación por el presidente Belaunde, pero mira, tenemos 16 parlamentarios, en una campaña decente, no hemos hecho guerra sucia a nadie, a nosotros más bien nos hicieron una guerra sucia, pero sin comparación con otras oportunidades, los mismos medios de comunicación nacionales nos han golpeado, pero en política sí hemos ido cayendo, ¿no? Porque los gobernantes que hemos elegido han sido, pero han engañado, han traicionado al pueblo, ¿no? Creo que en esa parte al Perú le falta madurar, ¿no? Para elegir mejor a los gobernantes. Y esto pienso porque también la educación se ha debilitado. En el Perú, mira, estamos casi en los últimos lugares en la prueba PISA. Los niños no saben hacer las operaciones matemáticas básicas ni tienen comprensión en las lecturas. Entonces, eso incide, obviamente, cuando llega a ser, digamos, adulto, esa persona incide en para elegir a un gobernante. Entonces, en esa parte tenemos debilidades, ¿no? Claro, entonces usted considera de que gran parte de esta, de cómo nos encontramos actualmente en el Perú es a raíz de los electores mismos, ¿no? Porque, bueno, un 1% más y Keiko Fujimori hubiera sido presidenta del Perú. Han pasado un poco más de 20 años de que acabara la dictadura, bueno, el gobierno de Alberto Fujimori, y al parecer no hemos aprendido nada. Pero eso además, es parte de la democracia, ¿no? Al final es parte de esa democracia, que es el 50 más 1. Al final es el que la mayoría decide quién va a ser nuestro presidente. ¿Y usted cómo ve esto? Porque ya no es un tema de solo los partidos políticos, a qué candidatos colocan. El tema también es que el elector mismo toma este tipo de decisiones que no van acorde a la historia en la que hemos estado involucrados, y de corrupción, de presidentes que han fugado y todo ello. ¿Cómo usted ve esto de manera no tan pesimista, en todo caso, como yo lo veo, ¿no? Bueno, al lado de los aspectos que hemos visto, de alta corrupción en los gobiernos, obviamente incide en este tipo de problemas y la situación política crítica que estamos viviendo. Yo creo que incide muchísimo estas cosas que se hacen por parte de los partidos políticos, que también tienen responsabilidad, ¿no? De algunos partidos políticos que prácticamente son clubes sociales, que tienen un propietario, ¿no? Y el propietario decide quiénes son candidatos y todo lo demás. El mismo sistema, de partidos políticos, el mismo sistema, esta reforma política que se debió hacer, no ha concluido porque permite que intervengan en las elecciones personas que no tienen, y partidos que no tienen los requisitos suficientes como para representar al pueblo. Son clubes que alquilan a veces sus marcas, ¿no? Muchos de los candidatos que están compitiendo o han competido eran vientres de alquiler. Mira el caso de Hernando de Soto, que no sabía ni qué se llamaba su partido. No sabía ni su partido, ¿no? El otro señor, y el mismo Pedro Castillo, que tuvo que ir con esto de Perú Libre del señor Cerrón. Entonces, el mismo sistema de partidos políticos no permite elegir a las mejores personas. Y también, pues, el abandono. Yo quiero también incidir eso, en el abandono que ha mostrado los sucesivos gobiernos de las necesidades del Perú, ¿no? Han abandonado a la población, y a la población a veces ya no quiere saber absolutamente nada. Todo eso incide, pues, en que no hemos avanzado políticamente en la forma que hubiéramos querido. Entonces, podemos hablar de que el gobierno, el sistema de gobierno del Perú es un sistema democrático, pero en todo caso podríamos... Con muchísimos defectos. Por ejemplo, no, te pongo un caso. Te pongo el caso de las dádivas. El caso de las dádivas. Salió una buena reforma que yo la consideré uno de los avances. Al candidato que lo encontraban entregando regalos y rifas y todo lo demás, lo sacaban de la competencia electoral. Y reformaron la ley indicando que las dádivas
estaban permitidas. Incluso le pusieron costo, que cada dádiva que le podrían entregar a cada persona debía costar más o menos 10 soles, 15 soles, no sé cuánto. Pero eso es, digamos, estar promoviendo la compra de votos. Por ejemplo, claro. El sistema político es un sistema, el conjunto de leyes para la elección también están mal dadas. Se tiene que reformar en varios aspectos. Claro, en todo caso, a eso iba. Podemos decir que el Perú es un, bueno, tiene un sistema de gobierno democrático, pero al fin y al cabo, en la práctica, podríamos asumir de que vivimos bajo una dictadura de los partidos políticos, porque la libertad del votante para elegir a un candidato está supeditada, en todo caso, al candidato que ponga cada partido político. Y de eso ya escapa de las manos del elector. Entonces, el elector solo tiene un abanico de opciones que casi siempre es un abanico bastante, por decirlo menos, no lo idóneo, ¿no? Y incluso llegan a existir candidatos mediocres. Y hubo una intención de reforma de los partidos políticos, reforzarlo para que las elecciones y el sistema democrático sean más maduras, en todo caso. Pero al final esto no llegó a buen puerto y nos vemos ahora en esta situación, justamente del Bicentenario. ¿Usted cómo cree que el país, y bueno, y en todo caso de los partidos políticos específicamente, debería realizarse esta reforma? Específicamente, o sea, con puntos precisos. Bueno, esto de las dávidas que te decía, no se puede, no se debe permitir la entrega de dávidas por ningún motivo, ¿no? Solamente ahora los multan cuando debían retirarlos a esos candidatos. Yo creo que eso se debe restituir ese mandato. En segundo lugar, no debe aceptarse el financiamiento ni siquiera de fundaciones. Ahora está permitido que los partidos políticos reciban financiamiento de fundaciones. Ya no de empresas, pero ¿quién tiene, pues, fundaciones? Las empresas, pues. Los le dan plata a través de sus fundaciones a los partidos políticos y los tienen hipotecados, ¿no? Yo creo que debe establecerse también más requisitos para ser representante del pueblo, para alcaldes, para gobernadores, para congresistas, para el mismo presidente, establecer algunos requisitos más rigurosos para que pueda elegirse bien algún tiempo de militancia en el partido, ¿no? Porque a veces viene uno, se prestan el símbolo y compiten. Claro. Tienen harta plata que le dan los grupos económicos, pero no tienen ningún tiempo de militancia. Repito, claro. Caso Renovación Popular, Renovación algo así, y el caso de Avanza País y otros partidos más, ¿eh? Que son prácticamente, repito, clubes y que no funcionan como partidos, no tienen comités, no tienen nada. Tienen un propietario que tiene universidades, por ejemplo, y que financia sus actividades políticas con el dinero de los jóvenes. Varios están haciendo eso. Entonces, eso me parece nefasto, pues, en la política. Así no se puede hacer absolutamente la actividad de política que es precisamente para gobernar. Y por último, señor Lezcano, ¿alguna vez en toda esta trayectoria política que usted ha construido, nunca se ha llegado a cuestionar, en base a los hechos y en base a la experiencia que tenemos cada 5 años en la elección de presidentes y qué presidentes también, y los casos de corrupción, no se ha llegado alguna vez a cuestionar si realmente el sistema de la democracia es el sistema idóneo para un país como el Perú? Se lo dejo esa pregunta. No, claro. No, sí. Yo creo que el sistema democrático es bueno, ¿no? Porque te permite actuar con libertad, te permite en la teoría. Sí, claro, es una situación relativa, ¿no? Porque hay gente que quisiera hacer algo, pero por falta de recursos económicos y está sumido en la pobreza no lo puede hacer, claro, en la teoría. Pero eso precisamente se debe luchar, pues. Por eso mi lema en la campaña era lo que hicieron nuestros incas, ¿no? Amacaya, Amasúa, Mayuya. Cuando uno no es ladrón, no es mentiroso, no es ocioso, comienza a disolver las diferencias. Esas brechas se van cerrando porque las oportunidades lo van a tener todos. Y tú me dices en la teoría, claro, ahora en la teoría, pues, todos debían, en la educación, por ejemplo, hay gente que no puede educarse porque no tiene plata. Lamentablemente, claro. Mira, creo que son 3 millones, cerca de 3 millones de ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian, porque no tienen plata. Y eso es terrible en un país como el Perú. Así no se puede construir un Perú, no un país. No puede desarrollarse.
Entonces, esas brechas hay que comenzar a cerrarlas, ¿no? Con otro tipo de políticas educativas. Pero, señor Lescano, comenzarlas ya en 200 años, ya deberíamos... Sí, pues, es terrible, es terrible. Sí, sí, yo sé, porque no hemos terminado con los vicios de la colonia. Hay sectores de la población que están segregados, están discriminados. Las comunidades campesinas y nativas están absolutamente desterradas, están discriminadas, no gozan de la modernidad, no gozan ni de internet. Y para tener internet, las empresas de telefonía te cobran un ojo de la cara. Entonces, yo propuse por eso la compra de un satélite de telecomunicaciones para que por lo menos el internet llegue a los lugares más lejanos, ¿no es cierto?, para comenzarle a incluirlos en la modernidad a través de la educación y a través de la tecnología. Pero eso no ha prosperado. Como verás, han elegido a otras personas para que puedan gobernar el Perú. Listo. Muchas gracias. Un gusto, señor Lescano. No, gracias a ti más bien. Le damos el pase a Marlene Paredes, del Objetivo de Puno. ¿Cómo estás, señor Lescano? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marlene? Estamos nosotros en vivo en este momento, saliendo por Antena 1 y gracias también a la red de medios digitales a nivel nacional. Bueno, para comenzar, yo le tengo que hacer esta pregunta que estaba guardándola siempre, es que ¿cómo usted se ha sentido al ver los últimos resultados de la jornada electoral, donde el apoyo que se mostraba cuando usted llegó aquí a Puno en el cierre de campaña era total, pero resulta que el apoyo en votos no le dio la preferencia a usted, más al contrario, al señor Castillo? ¿Cuál fue, digamos, el análisis que hizo sobre estos resultados? Bueno, no fueron resultados tan malos, ¿no? Porque hemos conseguido 2 parlamentarios, de los 5 parlamentarios tenemos 2 parlamentarios. Y obviamente, obviamente en Puno se ha votado también en base a guerra sucia. Yo me enteré que iban a las comunidades campesinas, ¿no?, de diferentes provincias, a decir cada mentira, ¿no?, que le había quitado la casa a mi hermana, que mi mujer era chilena. Hicieron una guerra sucia, que mis hijos eran chilenos, que yo era chileno, que no era profesional, que no era magíster, ella era bachiller. Pero bueno, esa campaña fue nacional, señor Lescano, no solamente sí, el Puno. Pero eso también, se hizo. ¿Es mentira que su esposa sea chilena? ¿O sea, es mentira? No. Simplemente decir que era un factor que, como se sabe, incide pues en la, ¿no?, en el voto, ¿no? No es mentira. Lo que decían, lo decían digamos, como una cuestión negativa. Y hemos tenido primeras damas que eran peruanas, peruanísimas, ¿no? Como la señora Nadine Heredia. ¿Qué hacía la primera dama peruanísima? Que anotaba en una agenda todas las coimas que recibía. Imagínate, primera dama peruana. ¿Qué ha sido un factor determinante en hablar de vida privada? Usted no se ha puesto a analizar, y yo le hice la pregunta cuando usted llegó en su cierre de campaña, ¿no le bajó, no le restó a usted también, digamos, la imagen, la mala imagen que tuvieron candidatos también de Acción Popular por Puno? Yo le hice esa pregunta a usted cuando vino, si usted estaba enterado de todas las denuncias que salían en campaña de los candidatos al Congreso. Puede ser, pero mira, sí, puede ser. Yo me enteré que había peleas entre los candidatos al Parlamento, ¿no? Pero como te decía, mira, en el caso de mi esposa, para cerrar con eso, es una mujer que baila morenada, diablada, que se ha involucrado mucho en la cultura peruana, que me ha acompañado en las 4 gestiones como parlamentario, y eso no incide, pero lo hacían pues de mala forma los que hacían la contracampaña, incluso pagada en las redes por el señor Aliaga, por ejemplo, y otros partidos políticos, ¿no? Pero obviamente también han incidido pues en el momento de la votación, las peleas que hubo entre candidatos al Congreso, que me enteré. Claro que se han incidido, y por eso bajó la votación en Puno, ¿no? Y subió la votación de los señores de Perú Libre. Pero a pesar de la guerra sucia y los inconvenientes que hemos tenido, y quizás de algunas omisiones, algunos ajustes en la organización, mire, hemos sacado 2 parlamentarios en Puno, ¿no? Y por eso yo agradezco a la población que hayan votado de esa manera, porque hemos sacado 2 parlamentarios. En Puno, creo que después de mucho tiempo, después de que estuvo el presidente Belaúnde, nunca sacamos tantos parlamentarios en Puno, pero ha sido un resultado que yo no lo veo negativo. Hubiera sido mejor,
porque yo soy puneño y obviamente me hubiera gustado que haya más respaldo, pero así son estas cosas de las elecciones, siempre hay algunos inconvenientes. ¿Usted siente que Acción Popular esté unido con todo lo que está pasando en este momento con el tema de la elección de los miembros del TC y con lo que ha pasado en la segunda vuelta cuando se ha preguntado también y se le ha preguntado a usted también cuál era su posición en cuestión a qué candidato apoyaba? No ha sido muy claro su discurso que manejó usted, y mucho menos en este momento los parlamentarios que ganaron, ¿no? ¿Y cómo siente ahora que está Acción Popular? ¿Está dividido, está unido? ¿Cuál es la situación? No, en realidad en la segunda vuelta nosotros hemos tenido una posición bien clara, muy clara. Lo que pasa es que algunos dicen que no. Nosotros no votamos por el mal menor, pues. ¿Cómo nos hacen? Nos exigen que votamos por este mal o por otro mal. Uno mal ligado a la corrupción y otro mal ligado a la improvisación y a veces digamos, a la anarquía. No me pueden exigir a mí eso. Hay una tercera opción, la opción que es el voto de protesta, el voto de disconformidad. Y dijimos, nosotros no vamos a apoyar a ninguno. Nosotros no vamos a apoyar ni a este mal ni al otro mal, porque no nos garantiza, no estamos convencidos de que vayan a hacer un buen gobierno, por las razones que he indicado. Entonces, voto de conformidad. ¿Sabes cuántos votantes ha habido en el Perú por el voto de protesta? Voto viciado, porque ninguno de los dos merecía el apoyo. 1.100.000 peruanos. 1.100.000. Con eso, 1.100.000 hubiera ganado cualquiera de los dos candidatos. Hemos tenido 1.100.000. Entonces, el partido, por lo menos con la candidatura mía, ha mantenido ese discurso y ha sido un discurso absolutamente claro, incluso coherente, ¿no? Nosotros no votamos sino por los mejores. Si nos quieren hacer elegir dos mejores, por uno de ellos elegimos, no por los peores. Y ante esa alternativa nosotros votamos con nuestro voto de protesta, que es el voto viciado. Repito, 1.100.000 peruanos. Entonces, ahora el partido está bien. El partido, mira, va a elegir a sus dirigentes ya en septiembre. Hay diferentes posiciones en el partido, como antes había los salvistas y los ulloístas en el partido. Hay algunas corrientes, ¿no? Pero quien ha tenido mayor respaldo es nuestra corriente, porque tiene, digamos, nos han elegido con el 70% de los militantes. Y en esa línea están. Y los 16 parlamentarios que están ingresando se están manteniendo en esa línea. Y estoy seguro que van a hacer un buen trabajo en el Parlamento Nacional. Sí, Alejandro, yo escucho a usted decir que usted no se ha reunido, no, quizás no lo va a hacer más adelante con el señor Castillo o con las personas allegadas. Pero, ¿qué pasa si se ve que estos partidarios, ¿no?, de Acción Popular se empiezan a unir a las filas de Perú Libre, ¿no? O sea, ¿cómo se va a tomar esto? O sea, ¿o es que normal hay una libertad de que ellos en ese momento puedan subirse, digamos, a otro coche y olvidar que son Acción Populista? No. No hay nada de eso. No va a haber tránsfugas en Acción Popular. No va a haber tránsfugas. No creo eso. Es imposible que algunos parlamentarios de Acción Popular se puedan ir a las filas de Perú Libre. No. Lo que estamos haciendo es conversar con los diferentes grupos políticos, con los diferentes grupos políticos que han llegado al Congreso. Obviamente se tienen que poner de acuerdo, porque no te olvides, antes del 28 de julio se tiene que elegir la mesa directiva en el Congreso. Y tenemos que elegir con quién vamos, es decir, con quién nos ponemos de acuerdo, no con quién hacemos alianza, ojo, solamente con quién nos ponemos de acuerdo para hacer mesa directiva, ¿no? Y tenemos que conversar. Y más o menos usted conocedor de esto y estando años en el Congreso, ¿con quién se pondrían de acuerdo? Mire, el partido nunca ha estado muy llegado, tradicionalmente hablando, nunca ha estado muy cercano al fujimorismo. Eso le puedo decir. Nosotros descartamos, porque yo he conversado con la gran mayoría de los parlamentarios nuevos y ellos no ven con buenos ojos hacer mesa directiva con el fujimorismo, ¿no? Entonces hay la posibilidad de hacer mesa directiva con los otros grupos. No descartamos hacer mesa directiva con Perú Libre, pero simplemente para conformar la mesa directiva. No hay alianzas, no hay contubernios, no hay repartijas. Simplemente hacer la mesa directiva que corresponde constituirla
al inicio de cualquier trabajo del Parlamento, ¿no? Muy bien, señor Ilescano, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias, Marco, muchas gracias, Katherine. Señor Lescano, a nombre de la Red de Medios Digitales del Perú, con presencia en 10 departamentos de nuestro bello país, queremos agradecerle la gentileza de haber aceptado conversar con nosotros. Ha sido muy interesante escuchar sus reflexiones respecto al momento político, pero también hablar de la actual bancada de Acción Popular y de lo que espera de su representación del Partido de la Palana, fundado por Fernando Belaúnde, que por cierto, como usted bien ha señalado, ayer celebró un año más de fundación. Lo invito para un muy breve, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, felicitarlos por el programa. Gracias a las 10 regiones que nos están escuchando. Bueno, nos escuchan en todo el mundo. Y decirles que nosotros de Acción Popular vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir colaborando para que avance nuestro país, para que pueda desarrollarse, para que pueda progresar, ¿no? Y de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho en el Parlamento, ¿no? Enfrentándonos a la corrupción y tratando de apoyar las cosas positivas que llevan a cabo los gobiernos y oponiéndonos a las cosas negativas, como lo hemos hecho en las 4 gestiones que hemos tenido. Y esta nueva bancada, la que entrará a partir del 28 de julio, yo sé que se va a esforzar para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y le pueda cambiar el rostro, por lo menos, al Congreso para que sea un Congreso mejor. Y bueno, para hacer que en esta coyuntura tan difícil de la pandemia, de crisis económica y laboral, el Perú pueda progresar y pueda desarrollarse en las materias más urgentes. Y a ustedes agradecerles, muchas gracias, que Dios los bendiga y felicitaciones nuevamente por el programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Amigos de la Red de Medios Digitales del Perú, de esta manera hemos llegado a la parte final de la entrevista sostenida con el ex candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lescano Anciano. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marlene, por su presencia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chicos. Buenas noches. Cuídense mucho.